como hemos querido avanzar rápidamente, el 11 de noviembre empezamos en la audiencia de recepción de denuncias. Ya recibidas las denuncias, la Procuraduría le dio agencia especial a la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales, quien inmediatamente en diciembre empezó a trabajar, a practicar pruebas. Se abrieron indagaciones preliminares contra funcionarios a determinar, se decretaron pruebas, se logró la ampliación de denuncias, ratificación de denuncias, se presentaron 6 nuevas denuncias en ese tiempo y se ordenaron remisiones por competencia. Todo este trabajo que hizo la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales dio ya un primer resultado, además de las prácticas de pruebas, y fue la expedición de un auto del 16 de febrero de este año, hace 3-4 días, en donde se ordenó lo siguiente, que es, creo, una noticia importante de cómo estamos actuando desde la Procuraduría General de la Nación. Fueron, creo que son 9 aperturas de investigación disciplinaria en virtud de las denuncias presentadas en el mes de noviembre del año pasado en la audiencia que se hizo aquí en la ciudad de Barranquilla. Nosotros estamos garantizando con todas las medidas administrativas que tomamos y el encargo de una persona en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Barranquilla, pues están controlando los tramitadores. Acá no estamos admitiendo temas de tramitadores. Y quiero dar un mensaje muy claro a todos. Por favor, no ofrezcan dinero ni se dejen convencer de los tramitadores que están afuera de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Barranquilla y en su momento lo hicimos con Soledad, porque son los trámites que más demorados van a salir y que sobre ellos estamos poniendo los ojos. Acá no estamos admitiendo temas de tramitadores. Nosotros estamos admitiendo ya atención presencial, tenemos más de 1,000 turnos atrasados, en este momento llevamos por alrededor de 800 y la idea es poderla dejar al día. Nosotros tenemos activos en este momento 44 investigaciones disciplinarias en contra de funcionarios de Barranquilla y 33 investigaciones en contra de funcionarios de Soledad. Puerto Colombia sí, pero definitivamente estamos haciendo un trabajo articulado, un trabajo coordinado con la Alcaldía de Puerto Colombia que está llevando a que se estén dando concesiones que benefician a la comunidad en general para que esos bienes que están siendo utilizados pasen al control de las autoridades locales y de esa manera sirvan para todos.